الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. En el nombre de Allah, y que su paz y sus bendiciones sean con el profeta Muhammad, con todos sus familiares y con todos sus discípulos. Hermanos y hermanas de la comunidad islámica de Colón, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. El día de hoy vamos a hacer unas pequeñas reflexiones acerca de Siyam, del ayuno. Obviamente, del ayuno en términos generales, pero particularmente el ayuno del mes de Ramadán. Como sabemos, cuando la persona ayuna, inicia o se encamina en un proceso de perfeccionamiento, tanto interior, en la parte lo que tiene que ver con la fe, como exterior, lo que tiene que ver con el comportamiento en general. Nuestras reflexiones serán tomadas o las daremos en base a ciertos puntos. El primero de ellos es referente a los beneficios, las virtudes y la recompensa que obtenemos durante un día de ayuno. El primero de todos es conocido ya y lo hemos escuchado bastantes veces, el hadith del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, en el cual nos dijo: quien ayune Ramadán o quien ayune en Ramadán con fe y esperando la recompensa de Allah con sinceridad, le serán perdonados sus pecados. Ese es el primer aspecto. Luego tenemos que la recompensa del ayuno es inimaginable por nosotros, ya que nuestro profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, nos dijo que Allah dijo: toda acción del ser humano o de la persona es de él y para él, pero el ayuno es para mí, o sea, es algo exclusivo para Allah, es una obra exclusiva para Allah, y dijo: y yo me encargo de su recompensa. O sea, no señaló cuál es su recompensa en sí. Sí, existen varios hadices que nos hablan acerca de las recompensas que se tienen por el ayuno, como la que mencionamos al principio. Sin embargo, existe una recompensa propia que Allah le va a dar a la persona que haga un día de ayuno. Y pues sabemos que la persona o el ser más generoso, el que tiene toda la riqueza de este mundo y del más allá en sus manos, es Allah. Obviamente esa recompensa para nosotros es inimaginable, es infinita. El ayuno nos sirve, o cada día de ayuno nos sirve como un intercesor en el más allá. Dijo el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam: el ayuno y el Corán intercederán por la persona el día del juicio final. Y pues todos sabemos la necesidad que nosotros tenemos. Una recompensa, además, que pasa todos los límites de la imaginación. Abu Umama, que Allah esté complacido con él, le pidió al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam que le recomendara una acción para hacer que lo beneficiara mucho. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam le dijo: ayuna, pues es una forma de adoración como ninguna, o sea, incomparable, nada se le iguala. Él, Abu Umama, le volvió a preguntar: aconséjame una acción que me beneficie. Y el profeta le dio la misma respuesta: ayuna, que el ayuno es una forma de adoración incomparable. Por tercera vez le hizo la misma pregunta, o le hizo la misma petición, y la respuesta fue exactamente la misma. El ayuno ayuda, o es una garantía, llamémoslo así, para que las súplicas sean respondidas.
El profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nos dijo: tres o tres personas son a las que cuya súplica no se les rechaza, o sea, se les responde en pocas palabras. Y mencionó la que hacen los padres por sus hijos, la del ayunante y la del viajero. El ayuno nos aleja del castigo del fuego. Dijo el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam: quien ayuna un día por Allah, Allah alejará su rostro, el de esa persona, del fuego por una distancia comparable a el camino que se recorre, o la distancia más bien que se recorre durante 70 años. O sea, demasiado, muy lejos. ¿Cuánto se puede recorrer en 70 años? Es muy grande la distancia, ¿cierto? El ayuno es una llave de ingreso al paraíso. Dijo el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam: dentro del paraíso habrán cuartos transparentes, preparados para personas generosas que ofrecieron alimento a los necesitados, las personas que fueron amables cuando hablaban, los que ayunaban y rezaban durante la noche mientras que el resto de la gente dormía. Y dijo también: los habitantes del paraíso verán esos cuartos que están encima de ellos como si fueran estrellas luminosas, lejanas y brillantes. Y eso describe además la diferencia, o sea, la gran virtud de esas personas del ayuno, pues estarán en una posición muy elevada, pero también nos muestra que el paraíso está dividido en niveles. Esto en cuanto a algunos de los beneficios que son adquiridos o que se pueden alcanzar durante un día del ayuno. Hablemos ahora un poco sobre el Corán, la luz coránica. Dijo Allah, altísimo sea, en el Corán: oh creyentes, se les prescribe el ayuno al igual que fue prescrito a quienes los precedieron, para que de esta manera alcancen la piedad. Allah es el creador, el más sabio. Él sabe qué es lo mejor y más beneficioso para nosotros. Dentro de las cosas beneficiosas que Él decretó, pues tenemos el ayuno. Ordenar el ayuno no es una muestra de severidad, por el contrario, es una muestra de amor de Allah, de nuestro Creador, hacia nosotros. Además, en este verso que acabamos de escuchar, encontramos que el ayuno no es algo exclusivo de los musulmanes o que se encuentre legislado únicamente en el mensaje que Allah le reveló al profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sino que fue ordenado también para las comunidades anteriores a nosotros, los cristianos y los judíos. Es un medio para que el musulmán sienta esa conexión y no sienta que es algo privatorio solamente para él. El ayuno se considera el camino más corto para llegar a taqwa, a la piedad. Y pues eso nos lo dijo Allah: así alcanzarán la piedad, ¿no? O sea, por medio del ayuno. Entonces, cuando se alcanza la piedad, se alcanza a sentir la cercanía y complacencia de Allah. Tercero, el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam es nuestro mayor ejemplo. Abu Darda, que Allah esté complacido con él, nos relató y dijo: viajamos con el profeta sallallahu alayhi wa sallam en un día muy caluroso. Cada uno ponía sus manos encima de su cabeza para protegerse del sol. Entre nosotros, los únicos que estaban ayunando era el profeta e Ibn Rawaha. El profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam le gustaba ayunar como el profeta David. Y ese ayuno consistía en que ayunaba un día sí y el otro no. Entonces tenemos que esto lo hacía fuera de Ramadán. Y por eso es que en un principio hablamos que mencionaríamos
aspectos relacionados con el ayuno del mes de Ramadán y con los ayunos voluntarios que se hacen fuera de él. Cuarto, algunas buenas palabras o bellas palabras que se escuchan y se han dicho acerca del ayuno. Le dijeron al Ahnaf ibn Qais: eres una persona mayor y no eres capaz de ayunar. Él respondió: el ayuno es mi carga, o más bien, el ayuno es mi provisión para el largo viaje que me espera. O sea, pese a que estaba anciano, pese a que estaba cansado y que tenía la posibilidad de no ayunar por su edad y por su condición, él prefería hacerlo, obviamente, sin atentar en contra de su salud. Él prefería hacerlo para que de esta manera pudiera asegurar un bienestar en la vida del más allá, o sea, después de la muerte. El ayuno no se limita solamente al hecho de no comer ni beber. El ayuno va mucho más allá. Por eso dijimos al comienzo que tiene que ver también con el comportamiento. Por lo tanto, el ayuno debe estar acompañado de el alejamiento completo de los pecados, de hablar mal, hablar de la gente, mirar lo que no es lícito y asistir o dirigirnos hacia las cosas o hacia los lugares que no son lícitos. Dijo Ya'qub ibn Yusuf al-Hanafi: nos comentaron que Allah en el día del juicio hablará con los creyentes y les dirá: oh creyentes, siempre los observaba cuando ayunaban en la vida mundanal. Tenían los labios secos, los ojos cansados y sus estómagos vacíos. Hoy es el día de los privilegios, eso es en el día del juicio. Beban en tazas y compartan juntos. O sea, ese es un discurso que Allah les da a las personas que ayunaban. Dijo al-Hasan: en el paraíso, la Uri le dirá al creyente mientras le da una bebida del río de miel o de los ríos de miel que habrán en el paraíso: Allah te miraba en un día caluroso mientras que ayunabas y tenías mucha sed. Y le dijo a los ángeles: miren a mi siervo, abandonó los placeres mundanales, las relaciones con su cónyuge, los placeres, la comida y la bebida para mí, para ganar mi complacencia. Les atestiguo o los hago testigos de que le perdonaré sus pecados. Quinto, veamos algunas historias hermosas relacionadas con el ayuno. Esta historia es o sucedió entre al-Hajjaj y un beduino. El Hajjaj, en un día que llegó la hora del almuerzo, pidió que se le trajeran su comida. Pero a él no le gustaba comer solo, así que les pidió que le trajeran a alguien para que lo acompañaran y solamente encontraron a un beduino. Cuando llegó y se sentó con él, el Hajjaj le dijo: ven, siéntate conmigo y comamos. El beduino le dijo: una persona más generosa que usted ya me había invitado a almorzar. El Hajjaj le preguntó: ¿y quién es esa persona? El beduino le respondió: Allah el Altísimo me pidió ayunar, por eso estoy ayunando. El Hajjaj le dijo: ¿y estás ayunando en un día tan caluroso? El beduino le dijo: sí, así es, estoy ayunando para ganar la complacencia de mi señor en un día que será más caluroso que este. O sea, se refería al día del juicio final. El Hajjaj le dijo: pues ayuna mañana y ahora rompe el ayuno. El beduino le dijo: ¿acaso usted, siendo el gobernante y teniendo todo el poder que tiene en sus manos, me puede garantizar que yo estaré vivo el día de mañana? El Hajjaj le dijo: claro que no, no está dentro de mis manos y no sé el futuro. El beduino le dijo: entonces, ¿cómo me pides
que haga eso, que rompa mi ayuno y que lo haga mañana, si no conoces qué sucederá? El Hajjaj le dijo, pero es que la comida está muy rica. El beduino le dijo, no es rica por un... La comida no es rica porque un buen cocinero o un buen panadero la preparó, sino el sabroso o lo que es bueno es lo que Allah te ha dado en salud y la recompensa que recibirás. El Hajjaj le dijo, juro por Dios que no he visto una persona como tú. Que Allah te recompense por tus obras, y le dio un obsequio. Otra historia la tenemos con el Hasan el Basri, a quien en un día caluroso que él estaba ayunando, le ofrecieron comida y él rechazó. Y le preguntaron, ¿ayunas en un día tan caluroso y rechazas el alimento que te estamos ofreciendo? Y él dijo, lo hago porque me gusta estar con el primer grupo. O sea, el primer grupo de personas que entrarán al paraíso. Sexto, ayunar en Ramadán. Si se tiene la capacidad de ayunar 30 días seguidos, sean calurosos o sean frescos, sean agotadores o no, sean largos o cortos, pero pese a todo esto, sigues firme y te mantienes firme ante las tentaciones y no cometes pecados, esperando alcanzar la recompensa que tiene el ayuno, ¿cómo no vas a tener la misma capacidad de ayunar 3 días cada mes? Recuerda que cada mes es muy beneficioso hacer ayuno voluntario durante mínimo 3 días. Obviamente, esa es una práctica que nos ayuda a nosotros también para poder controlar nuestros impulsos. Evitar las malas palabras, evitar cometer pecados durante todo el año. Lastimosamente, en la actualidad, la esencia del ayuno se ha perdido. Muchos han perdido el entendimiento y la comprensión de la esencia del ayuno. Pues el ayuno se ha convertido, o ellos lo han convertido, en un mes para comer y no para cumplir con las adoraciones, las oraciones, como deben ser, especialmente en las noches. Las personas en este mes pierden la paciencia, se vuelven iracundas, por ende empiezan las peleas y las controversias. Muchas personas pierden la recompensa del día del ayuno porque dicen malas palabras, cometen pecados y demás. O sea que simplemente están aguantando hambre y sed. Muchos musulmanes buscan excusas para no ayunar en Ramadán. Ay, que estoy cansado, que tengo mucho trabajo, que tengo que hacer, que etc. Dice Al-Hafiz al-Dhahabi, que Allah esté complacido con él, los creyentes tienen la certeza que el que deja de ayunar en el mes de Ramadán sin excusa es peor que una persona que comete fornicación o se emborracha. Incluso se puede dudar de su fe y de si es musulmán o no. Octavo, súplicas. Oh Allah, haznos de aquellos a quienes has preservado del castigo del infierno. Oh Allah, acepta nuestro ayuno, nuestras oraciones y todas nuestras buenas obras. Oh Allah, perdona todos nuestros pecados. Oh Allah, embellece nuestros corazones con al-ikhlas, con la sinceridad, y nuestras obras con la guía del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Oh Allah, despiértanos de nuestro descuido, de nuestra irreflexión e insensatez. Noveno, dejemos de hablar y obremos. Tenemos que empezar nuestros días con la intención de ayunar y no comer ni beber, pero también de mejorar, de no cometer cosas prohibidas, porque el verdadero ayuno se considera como una batalla, ya que si ayunamos, ayunaremos también no solamente con nuestras bocas y con nuestros estómagos, sino que ayunará también
nuestros ojos, nuestras lenguas y nuestros oídos. La persona debe tener la intención firme de dejar atrás todos los pecados. Si fuma, debe aprovechar el ayuno, pues muchas personas que son fumadoras ayunan y tienen esa fortaleza de voluntad tan grande que durante las horas que dure el ayuno, sean 12, 14, incluso a veces hasta 16 y más horas, no fuman. Están esperando nada más que llegue el momento del Magreb para prender el cigarrillo, que recapacite esa persona y vea que sí es capaz de dejar el ayuno, cuando el cigarrillo, cuando se le dice, oye, deja de fumar, va a decir, no, es muy difícil, no soy capaz, no tengo voluntad, etcétera, etcétera. Entonces, que recapacite en ese momento y vea que efectivamente sí tiene capacidad. Sí tiene capacidad de hacerlo porque durante el día de Ramadán deja de fumar. Igualmente, la persona debe tener la intención de que no va a dañar su ayuno durante el día. No estará pendiente de las cosas que se lo dañen, las cosas que son ilícitas de ver, las cosas que son ilícitas de escuchar, las cosas que son ilícitas de hablar. Todo eso las dejará atrás. No se dejará engañar por el demonio, pues él siempre está presente tratando de hacer dañar las buenas acciones. Entonces, en ese momento el ayuno es un momento que nos convence de que efectivamente, si nosotros queremos, con la ayuda de Dios, podemos ser personas rectas y personas de bien. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.